Quiero agradecer a la gente, mi familia, tu familia, la familia del sabor. Quiero agradecer a la gente de Mejía y Alcalá. Gracias, es un honor para nosotros los Grisaltis ser parte de la imagen de ustedes, siendo mi invitado. Le ha encantado lo que está viendo. Hoy está saboreando los productos Aloe, Aloe Vera. Definitivamente me dijo, yo lo consumo y me encanta. Y Diego no habla mentiras. Señores, vamos a dar un fuerte aplauso al director de comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional. Diego Pesqueira está aquí con nosotros. Más que un honor, es un privilegio tener un gran amigo conmigo. Conmigo, ya formalmente, antes de yo comenzar la entrevista con Diego, que yo dije, el programa es una hora, yo soy capaz de dar la hora completa. Déjame decirle algo. Señor director de la Policía Nacional, señor presidente, él no sabe nada, mira cómo de una vez subió la cabeza. Señor presidente, por todas las razones que ustedes conocen, que no voy a abundar, todas, todas, son muchísimos. Diego, perdóname si meto la pata, pero fui yo. Créame, señor presidente, créame, señor director de la policía, yo lo pido. Raúl Grisaldi, como un simple ciudadano, no artista, un simple ciudadano, que conoce el buen trabajo de un ser humano y conoce al ser humano detrás del uniforme. Y usted sabe que es un hombre honesto, fiel, trabajador como el que más. Diego Pesqueira debe ser ascendido a general. Es, se lo merece. Así tan sencillo. Así tan sencillo como eso. Si yo metí la pata, usted me excusa. Pero eso me salió a mí. ¿Algún problema? Y si, porque si te lo digo, me va a decir, no diga nada. Entonces yo lo hice. Muy buenas. Pero, ¿cómo dicen los programas cuando alguien emite un comentario? Los comentarios emitidos por Raúl Grisaldi son responsabilidades. Son responsabilidades de Raúl Grisaldi. Pero se lo merece o no se lo merece. Sí. Entonces, ya, eso es todo. Dale para acá. Diego, pregunto yo. No voy a abundar mucho porque abundar es redundar por la capacidad de comunicación que tú tienes de nacimiento. Y vamos a jugar, yo quiero que ustedes conozcan al Diego que yo conozco. Ustedes verán que ustedes van a gozar. Ahorita lo vamos a dejar para terminar allá. Diego, ¿por qué llega el director? Hay un cambio fenomenal en la dirección de la Policía Nacional. ¿Por qué siempre, que yo aplaudo, cuando hay un problema muy... siempre buscan de director de comunicaciones a Diego Pesqueira? No sea modesto. Di la verdad que usted ha estudiado mucho. Mira, primero agradecer a ese personal que tú tienes aquí en planta, a los ejecutivos de esta planta televisora. Que vino a saludarte ahora, el administrador ahí. No, grandes amigos de toda una vida. Primero es en nombre de nuestro señor director, amén, el mayor general Eduardo Alberto Ten, un hombre de pueblo, un hombre que está trabajando por lograr, junto a nuestro señor presidente, el licenciado Luis Abinader, nuestro señor ministro Jesús Vázquez, nuestro señor comisionado para la reforma de la Policía Nacional que acaba de ser posicionado, don Pepe Vila, todo ese equipo de trabajo. Hemos asumido este compromiso. Diego, para decir, es por primera vez que se hace ese cargo, ¿no? Es por primera vez una creación y demuestra la voluntad del señor presidente, como me lo comentaste. Así es. Fuera de cámara, que me hablaste de lo sorprendido que está, aunque no en manera personal. Poco a poquito. Pero nuestro señor presidente está dando un apoyo sin precedentes para que esa sociedad buena, esa sociedad laboriosa, esas amas de casa, esos periodistas, esos comunicadores, esas modelos tan hermosas que están con usted aquí, puedan vivir en paz y en armonía. Así es. Para responder su pregunta, ¿por qué se ha experimentado este cambio? En cuanto a ese sentir de la población, el que, como usted me comenta, que pasa por alrededor del Parque Mirador y ve todas esas familias haciendo picnic, pasa desde por la mañana, 5 de la madrugada, ya están las personas corriendo en el parque, pero usted va a los centros de diversión, usted va a las playas, a los ríos, y ve cómo esa sociedad, cómo la familia dominicana ha recuperado esos espacios que estaban en manos de desaparecidos. Tranquilamente. Entonces, todo esto es el resultado de un trabajo preventivo
de un trabajo focalizado en la proximidad ciudadana. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo proximidad ciudadana? Y es esa cercanía que demuestra nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, de pararse en una pizzería, de pararse en una cafetería y hacer su fila, como todo el mundo. Y la gente va a intercambiar con los ciudadanos. Lo aborda. Y unos jóvenes recientemente, porque sepan ustedes que el director de la Policía Nacional esperó el año 2022 en el malecón. Ah, sí, yo lo vi. Esperó el 2022. Compartiendo ahí. La primera puesta del sol, sí. Junto con jóvenes. Y los jóvenes, en principio, no se sentían como a gusto, sí. Porque siempre que vienen, váyase de ahí. Sí. Y vemos que usted ha venido. Y se le acercó. Exacto. Yo lo vi. Y entonces lo que le pidió fue que los que tuvieran un poquito pasadito de trago, no condujeran, exacto, sino que lo hicieran otro. Y que aquellos que llamaran a un taxi de su preferencia para regresar a sus casas, que sus vehículos iban a estar seguros allí. Mira, entonces, esa proximidad ciudadana he ido calando poco a poco, pero como bien usted apunta, es un proceso, claro, que vamos paso, claro, a paso. Es un cáncer que viene de hace tiempo. Hasta recuperar por completo esa confianza. Claro. ¿Y qué nosotros estamos pidiéndole a la sociedad? Y aprovecho este importantísimo espacio, que gracias, es el Diego. Número uno, gracias, Diego, del país. No es por... ¡Ey! ¿Y el aplauso? Por lisonja, ¿eh? Sino que es real. Gracias, Diego. Queremos reiterar... Gracias, Diego. Gracias. Queremos reiterarle a esa sociedad buena, a la laboriosa, a esos ciudadanos de buena voluntad, que si alguno de nuestros agentes en el pasado reciente cometieron excesos y acciones, actuaciones que son inaceptables, aquí quizás no podríamos citar, pero son muchas. Sí. Queremos que ustedes nos perdonen por esas, wow, actuaciones de unos cuantos agentes. Sí. Y que en lo adelante podamos nosotros juntos, policía y comunidad, unidos, forjar un mejor país. Ey, que es lo que quiere, ey, nuestro señor presidente. Bien, que bien. La Policía Nacional trabaje de la mano con esa sociedad laboriosa. Sí, sí, sí. Cualquier otra pregunta, estoy a tus órdenes, hermano. Diego, fíjense, esto que estaba diciendo Diego es una realidad. Él me dice usted, pero yo le digo, Diego, al hermano, eso es una realidad porque he visto que ustedes erradican totalmente de las filas policíacas a ese tipo de personas que dan una nota discordante. Inmediatamente están e investigan sin pérdida de tiempo, le dan un espaldarazo a la ciudadanía, si la ciudadanía le da una explicación del por qué esa persona no debe seguir ahí. O sea, es como cuando tú tienes un cesto de manzanas, hay una podrida, hay que quitarla de ahí porque va a podrir las otras. Así es. Pero sí, lo que tú dices, lo que yo te decía ahí en fuera de la escena, del stage, es que definitivamente un cáncer no se extirpa inmediatamente. De lo que es un proceso. Veo, y quiero felicitar una vez más al señor presidente de la República, señor Luis Abinader, porque está mano a mano con ustedes. No lo veo que el presidente está allá y ustedes no pueden llegar. Inmediatamente ustedes, hay una situación, veo que incluso su señora esposa siempre está con ustedes. Vamos a buscar la solución a esto. ¿De qué manera, qué está pasando que antes no pasaba? Sin echarle la cueva a nadie, simplemente vamos a hablar de lo que está pasando ahora con el general Ten. Que las cosas se están dando y se están, de una vez, esclareciendo, mi querido Diego. ¿Están ejecutando algo nuevo? ¿Tienen otro tipo de arma en la mano investigativa que le da esa respuesta tan inmediato a la ciudadanía, que la gente, que la ciudadanía decía, oye... Y ahí la tenemos ahora. Lo primero ha sido estructurar un equipo de trabajo, ajá, que escucha. Ok. Estructurar un equipo de trabajo que va acorde con los nuevos tiempos. Excelente. Nosotros, muchas de esas denuncias, muchos de esos casos, le llegamos, como nosotros decimos, uh-huh, lo solucionamos gracias a ustedes, que a través de sus teléfonos celulares nos envían videos. Y déjeme decirle que son mejores los videos para nosotros que nos envían en privado, porque así no alertamos a los delincuentes. Al que cometió el error. Pero si ustedes deciden subirlo,
bien, nosotros lo investigamos de todas maneras, pero muchas veces para nosotros resulta más fácil atrapar y ubicar a una persona calladito, hay que calladito. Porque le da tiempo al otro que se esconda o algo claro, así. Claro, porque cuando nos suben un video, sí, el perpetrador en de ese crimen ya emprende la huida, como pasó con Villalona. Con Villalona, te lo iba a decir. Con Alexis, sí, que se pudo esconder. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando? Es con la sociedad. Amén. Nosotros estamos usando mucho, mucho las redes sociales, llevándonos mucho de esa juventud laboriosa, de esos estudiantes que ven la sociedad desde otra perspectiva, diferente ya a nosotros, que quizás ya estamos en los 40 años de edad, tanto usted como yo. No subo más de ahí, Diego. Sí, sí, sí. Entonces, esos jóvenes nos ayudan muchísimo en las redes sociales. Sí, sí. Nosotros le estamos poniendo especial atención, pero estamos respondiendo. Claro. Las personas nos escriben, nos hacen denuncia y se le presta atención. Sin tener que frontear el uno al otro. No. Simplemente no sirva de canal para informar. Mira, algo muy importante y que responsablemente me externaste una preocupación. Me dijiste, Diego, ¿qué está pasando con los centros de diversión? Ay, vale. Tengo muchos amigos que se me están quejando. Sí, sí. Ya precisamente hoy, ese video que se hizo viral, donde aparece un mayor de la policía que ingresa a un centro de diversión, luego sale, hay una discusión, hay un intercambio de impresiones, un manoteo, una arma larga. Ya el señor director de la policía inmediatamente dispuso la suspensión de este oficial superior. Y hay una investigación en proceso. Para ver. Y de allí se establecerá si incurrió en alguna falta para proceder a sancionar como lo establecen los reglamentos de la Policía Nacional. Exactamente. Pero además de esto, estamos trabajando hoy también en San Francisco de Macorís, un video que se hizo viral porque los agentes penetraron a una escuela luego de que unos jóvenes estaban incendiando neumáticos. Pero inmediatamente se dispone una investigación. Ya la comunidad de San Francisco de Macorís, una comunidad buena, laboriosa, ve que se le está dando respuesta a estos casos. Entonces, no podemos dejar dormir un caso para que otro lo tumbe, sino que estamos dando respuesta inmediata a cada uno de los hechos que se producen en el país. Diego, querido, hay muchas personas que se preguntan, van a hacer una huelga, van a hacer una protesta, que van a pararse frente al Senado, a la Cámara de Diputados, a la policía. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer ese grupo que pretende de una manera u otra protestar por algo que ellos buscan, necesitan, que una carretera, lo que sea? ¿Cuáles son los pasos para que no diga, usted está ilegal, que siempre se da ese caso? ¿Qué es, si tú me lo puedes informar a la ciudadanía cuando tengan ese caso, porque se puede dar, para evitar enfrentamiento entre los civiles y los militares? Mira, es algo sencillo. Todos los ciudadanos constitucionalmente tienen un derecho, asimismo tienen unos deberes. Entonces, los ciudadanos que quieran realizar alguna protesta tienen que acudir al Ministerio de Interior y Policía, depositar una comunicación y eso en breve tiempo le están dando la aprobación. Ahí no hay ninguna restricción para que los ciudadanos puedan expresarse libremente donde entiendan que deban hacerlo. Diego, el señor presidente está aperturado a cualquier situación que hay. Se mantiene una comunicación. Eso es diario. Es porque yo tengo curiosidad yo. Es diario que, por ejemplo, el presidente y a ese nivel mantenga una comunicación. ¿Cómo va esto? ¿Qué hay esto? ¿Es el director de la policía que tiene que hacer eso? ¿O el presidente llama y pregunta? ¿Cómo se da ese caso? Mira, no podría hablarte por otras instituciones. Ok. Pero yo siento, percibo que nuestro señor presidente Luis Abinader está a las 24 horas del día, sí, atento, sí, a todo lo que es la Policía Nacional. Y su señora esposa, vuelvo y digo. También, porque sí, en ocasiones es una vigilante de todo. En ocasiones no ha testeado para darnos algunas recomendaciones acertadas. Yeah. Y es gracias a ese respaldo que hoy en día los agentes de la Policía Nacional tienen un seguro médico igual que el del señor presidente. Un raso de la policía tiene el mismo seguro médico que tiene nuestro presidente constitucional de la República. Excelente. Que tiene el director de la policía, que tengo yo como coronel de la policía.
Pero nuestros hijos y nuestros agentes tienen acceso a becas de estudio. Tenemos transporte gratis en todo lo que es el sistema de transporte. Nada más dicen lo malo, pero no dicen eso. Todo. Entonces, la Policía Nacional está cambiando. Amén. La Policía Nacional para bien. Se está transformando. Unos, vamos a decir, un año atrás, se convocó a jóvenes para ingresar a la policía, hermano. Fueron cuatro personas o cinco que estaban interesados. Hoy en día no hay cupo de tantos jóvenes que están solicitando ingresar a las filas de la Policía Nacional. ¿Y a qué se debe eso? A la confianza. Eso se debe a que esa población, esos jóvenes, confían en que la Policía Nacional se transformará y de que paulatinamente las mejoras van a llegar en todos los sentidos. Económicamente hablando de mejora, Diego, tengo entendido también que eso mejoró sustancialmente, ¿cierto? Un 40% hasta este momento. ¿Un qué? Un 40% desde el agente de menor rango hasta el mayor de una manera proporcional. Los rasos se le ha aumentado en esta administración del presidente Luis Abinader un 40%. Pero los coroneles un 25% y así. Pero eso no había visto tanto así. No se había visto tantas mejoras en tan corto tiempo. Diego, yo tengo, por ejemplo, una inquietud. ¿Por qué me pasó? No estoy hablando ahora, hace un tiempecito, cuando recién vine de nuevo a mi país. Estoy hablando de 2010, 2012, por ahí. La gente tenía, porque incluso predicaba por seguridad la jefatura de la Policía Nacional, que cuando usted viera algo oscuro en un sitio y lo manden a parar porque se estaba dando el fenómeno, se da aquí y en toda parte del mundo, gente vestida de militar que no son militares. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, si yo voy por un camino solitario, si se quiere, o casi solitario, entonces yo transitar y me manda a parar, ¿cuál es? Y yo sé que un poco más para adelante hay luz, hay una gasolinera, hay lo que sea. ¿Qué tú me recomiendas que yo debo hacer? Y cuando tú me dices, cuando yo te digo a mí, estoy hablando para la ciudadanía. ¿Qué tú recomiendas, mi querido Diego? Mira, lo primero es que los odiosos, tediosos, retenes, chequeos, donde se paraban 5, 7, 8 policías debajo de una mata de mango, sí, en un rincón oscuro, eso es cosa del pasado en la actual gestión. Voy con otro aplauso ahí. Eso sí me gustó. Eso sí me gustó. Eso, de verdad. Ya no existe eso. Eso no existe, esa forma. O sea que si alguien viene, perdóname, Diego, un desorden, como dicen los sindicalistas, si eso pasa, no se pasa porque no son militares. Mira, al menos que usted lo anuncie que va a haber un retén. Fíjate qué pasa, porque quiero... Para evitar confusión. Hay una aclaración que debo hacer. Ok. Se comete un asalto. Ajá. En la Juana Saltitopa con México. Ahí tiene que haber un retén. Y los delincuentes van escapando en un carro X. Ajá. Hay que cerrar un perímetro y las autoridades deben actuar con chequeos selectivos. Claro. Con los vehículos que tengan esa característica. Entonces, ahí sí se pudiese darse implementar caso. Ese chequeo. Okay. Pero un chequeo con perfiles. Ahora, los retenes desaparecieron. Fue una de las primeras medidas que adoptó el señor director de la Policía Nacional. Lo segundo, nosotros, como Policía Nacional, si vemos personas que están circulando, transitando por determinada zona residencial, tenemos la responsabilidad de detenerlo. Claro. Escúcheme, amigo, está perdido, está buscando a alguien. Vive por aquí. Sí. Si ven, eso en los Estados Unidos es lo mismo, Diego. Si ven algunos rasgos, pues tiene que hacer ya una segunda fase de inspección. Correcto. ¿Podría usted detener su vehículo, desmontarse? Ok. Y ya hacer algo más profundo para ver si tiene algún ilícito. Entonces, esas son cosas que debe hacerse no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier país del mundo. Recientemente, en La Romana, que usted me dijo de la persona con la capucha, que lo estaban parando. Sí, sí, sí. Entonces, te expliqué fuera de este set que en La Romana se cometieron varios asaltos y la Policía Nacional... Recientemente, Diego. Sí, claro, apresó.
en el tramo carretero La Romana San Pedro. Ah, sí. A dos antisociales que con capucha y pasamontañas habían perpetrado varios asaltos. Pero ¿qué sucede? Días después, cuatro jóvenes, también con estas características, asaltaron a una dama y la despojaron de su motocicleta y un teléfono celular. Ajá. Posterior a esto, se dispuso unas series de operativos selectivos para que jóvenes que estaban circulando con capucha y con pasamontaña estaban siendo detenidos para fines de investigación. Claro, claro. Pero quiero aprovechar, porque quiero hacer la aclaración a tu auditorio. Auditorio, pero también a usted, que me preguntó. Gracias. La Policía Nacional no ha dispuesto ningún código ni ninguna medida para establecer cómo usted se pueda vestir. Esta suera con su capucha, usted la puede comprar y la puede utilizar. Claro. Pero usted ponerse a las 12, 2, 3 de la tarde, una capucha, un pasamontaña y unos lentes oscuros. Algo raro ahí. O sea, algo raro hay ahí. No es que esté prohibido, pero las autoridades tienen derecho a investigar para protección de la ciudadanía. Bueno, incluso usted entra a una institución bancaria y le dice, no, tiene que quitarse hasta la gorra. Diego, te voy a hablar como montecristeño. Cuando yo menciono Montecristi, si me ven mis ojos, lo vas a ver que se está poniendo acuanoso. Yo amo a mi pueblo. Ya me añugué. Mi pueblo es un pueblo, el pueblo, si se quiere, por razones de grandes cosas que pasaron allí, es uno de los pueblos más históricos del país. Donde se hizo el gran manifiesto de Martín Máximo Gómez. Diego, muchas monjitas, muchos, y Osvaldo Virgil, el primer pelotero que ama a su pueblo, que el primer pelotero que jugó en grandes ligas, muchas personas se me han acercado a mí, porque mi pueblo, gracias señor presidente, lo que usted hizo ahí en el ¿cómo se llama? Morro. En el Morro, impresionante, el crecimiento y la asistencia masiva de lo que ha ocasionado eso que usted hizo, que hace mucho tiempo yo lo pedía. Diego, por ahí yo quisiera que la policía, y yo quiero estar para que juntos me ayuden a erradicar cosas ilícitas que están pasando ahí. Muchachos jóvenes que por no tener la manera y forma tal vez de subsistir, están dando notas discordantes con los vicios, están haciendo cosas a nuestras niñas. Yo quisiera, no todos, señores, mi pueblo sigue siendo mi pueblo. No ha perdido su identidad, pero yo no quiero que la pierda. Yo necesito que la policía, te lo pido a ti y a través de ti, al señor presidente y a mi querido director TEN, para que me ayuden con mi pueblo, a que mi pueblo duerma tranquilo y que se pueda limpiar. Porque nosotros estamos trabajando, y el presidente lo hizo y lo está haciendo, es para que el turismo de un pueblo que ha sido olvidado por muchas razones históricas, también vuelvo y repito, ya esté comenzando a crecer. Mira, ya previamente a estar aquí, conversé con el administrador. Con César. Ah, sí, que dijo que quería decirte algo. Que él es el comodoro del Club Náutico. Entonces eso fue lo que me expresó. Y nosotros queremos asumir el compromiso aquí, ay, ante usted, ante César y ante toda la teleaudiencia y mis amigos de Montecristi, de que nosotros como Policía Nacional vamos a coordinar con las distintas organizaciones, con las autoridades de Montecristi, para que en no más tardar de 15 días, la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Droga, la Dirección Nacional de Control de Droga, los comedores económicos del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno en su conjunto, vamos a estar allí en Montecristi llevando un día. Amén. Para llevar orientación, para llevar charlas educativas, pero no por un día. Vamos a estar permanentemente trabajando con esa comunidad buena, con esa comunidad laboriosa, y queremos que usted sea parte de ese enlace con la comunidad. Y me permito dar a cada uno de ustedes, alguna autoridad de Montecristi que nos contacte, nuestro número de teléfono
para que nos puedan llamar. ¿Tú vas a dar el número de teléfono? Claro, tengo que dar el número Atención, de teléfono. Atención, y vamos a ver apuntarlo para repetirlo varias veces. El número de Diego Pesqueira, ¿eh? Vamos a ver. Me pueden llamar hoy mismo al 809-753-2813, que es mi número personal, para coordinar esa actividad en Montecristi. ¡Wow! ¡Yeah! Vamos a hablar, tú sabes que tenemos una excelentísima, gran trabajadora, que es la señora Cruz, que es hermana de Nelson Cruz, es la gobernadora de allá de Montecristi, para que ustedes también ponernos en contacto con ellos, para hablar con ella, para que también al gobernador, permíteme el teléfono para acá, para que la señora gobernadora, la señorita Cruz, nos llame al señor Pesqueira, 809-753-2813, para hacer ese trabajo que se va a hacer en nuestro pueblo. Diego, a nombre de mi pueblo yo no sé ni qué decirte. Benny, que es uno de los camarógrafos más grandes y tradicionales que tiene el país, es de ese pueblo. Y por primera vez que está trabajando conmigo de los años 80, cuando yo estaba aquí, me levantó la mano, pues parece que quiere decir algo. ¿Qué tú quieres decir? Quiero asistir también. Ah, bueno, Benny, te va con nosotros, Benny. Ay, qué bueno. Diego, tú no sabes cómo yo te voy a agradecer eso, fíjate. Yo quiero de verdad, me le dice al Señor, te quisiera dar las gracias personalmente cuando Él tenga el tiempo. Yo voy a Miami el jueves, regreso el lunes, en la próxima semana, como quiera. Yo quiero ir a darle la mano. Pero sobre todo, Diego, que usted tiene un bonito club de oficiales ahí, pues yo quiero que vaya a Tarrazo. Tú sabes que yo he vuelto a retomar lo del canto con una producción que se ha convertido de la noche a la mañana en un palo, para la gloria de Dios. Yo quisiera, porque lo hacía en los 80, no me hablen de dinero, no me hablen de nada, yo quiero hacerle un show en agradecimiento a todo ese trabajo que ustedes están haciendo. También ustedes merecen, como ciudadanos, divertirse, para yo ir allá con mi banda, dirigida por José, ahí a cantarle y darle una noche que estén ustedes con sus esposos y su familia. Vamos a coordinarlo dentro de las posibilidades y que nos lo permitan ya las restricciones, que poco a poco ya se están todo regularizando, poder nosotros disfrutar de sus canciones. Diego, esa cámara es tuya. Tiene 3 minutos para tú decir lo que tú quieras orientar y puntualizar, no sin antes agradecer, porque nunca sabía de esta persona, la admiraba como nunca lo admiré en el deporte. Tú sabes que yo fui campeón de clavado y de natación aquí en el país, mucha gente no sabe eso. También duré 8 años siendo campeón intercolegial de tenis, pero tú ando con una super figura, ganadora en los Olímpicos. Yo no quisiera tenerlo como ahí mismo, cerca, porque el tipo da una trompa que es un lío. Está el rango de mi querido Gabriel Mercedes. Mi querido Mercedes, como la gente dice, dije, el super Mercedes. El gran Mercedes. Sí. Es teniente coronel de la Policía Nacional, ex subdirector de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Vamos a dar un fuerte aplauso. Es un joven en el cual ejemplo impresionante. Nuestro señor director y yo mismo hemos sembrado muchas esperanzas en él. Tiene un gran talento, sí, y auguro mucho éxito en esta carrera de la comunicación, de la cual él se ha enamorado, porque sí, ya él tiene 2 carreras. Hay muchas personas que creen que es solamente gloria del deporte, inmortal. No, ya, se ha ido preparando, es una de las cosas que yo Gabriel siempre Mercedes se va preparando, es contador público. ¿Qué más, Gaby? Ha hecho maestría, tiene cursos sobre la rango, carrera policial. Teniente coronel. Bueno, pues teniente coronel, señor director, señor presidente, póngale una marrita más. Y al caballero, yo quiero estar ahí cuando le estén poniendo esto, mi querido Diego. Diego me merece, yo lo tengo un pedestal intocable, créamelo, yo no lo estoy diciendo, intocable. Ahí voy. Ahora viene a burlarse y, ¿cómo que se dice ahora? ¿Cuál es la palabra que se usa? El fronteo. No, el fronteo no, es la palabra de bullying. O sea, ¿quién es este bullying? Porque él dice que fui yo que le hice este bullying. Yo me quedo callado. Gócese de esto, señores, porque detrás de ese señor hay un ser humano. Y él me contó una vez que yo fui, él estaba en educación, en Ministerio de Educación, director de gobierno, y yo fui y dice, siéntete ahí. Tú vienes porque no a ti, porque ya tiro todo y nada. Pues pongo de huevo.
pero el programa está allá arriba, yo tengo que apoyar en la publicidad, que yo fui a solicitarle humildemente que me apoyara. El señor me hizo este cuento que yo no me acordaba, delante de la gente. Diego, es suyo el escenario, dígalo. Bueno, hace unos años, yo soy de San Carlos, orgullosamente sancarleño. Muy bonito que está, por cierto. Gloria del deporte dominicano, pero en lucha olímpica, no en taekwondo. Sí. Imagínense, 22 años, yo en mi motorcito. Fuertecito. Tenía, no, era una Super Ho. Yo tenía una pasolita Super Ho, que tenía primero una Honda Lee. Y llego a Omar Cayán. Padre Amado. Historia patria. Oye, tío, mi hermano. Sí, Malecón, exacto. Y compro un Night Train. Haga para darle la madre. Óyeme, mi hermano. Oigan esto. Y yo estoy en mi pasolita con su burro montado. Y dos muchachonas. ¿Siendo cómodo? Bueno. Y yo veo este niño alemán, rubio, que llega. Sí, pues yo era rubio. Entonces yo estoy en muela todavía con las dos muchachonas. Pero en un descuido, andaba en un carrito único, me la robó. Se la llevó. Me la llevó. Y yo siempre quería como verlo. Para entrarle, pero el tiempo. Yo ni cuenta me di. El tiempo fue pasando. Oye. Me olvidé yo este hombre. Oh, y me cayó en mi oficina él. Y yo, ay, pero yo te quería ver a ti. O sea, me hubiera entrado a trompar, yo no sabía lo que era. Entonces, él sabe que es verdad, porque yo le describí el carro y me dijo, de ese carro. Ese, del Sirocco, el famoso Sirocco mío. Que habían 12 en esa época aquí. No por nada, sino que me tocó a mí. Diego, agradecerte, me quedo chiquito. Darte las gracias, me quedo chiquito. Admirarte, me quedo chiquito. Nunca le pedí, desde que lo conozco, Dios, nunca cambie. Y tengo muchos años viendo al mismo Diego Pesqueira, donde siempre hace presente en apoyo a los amigos, en apoyo a la ciudadanía, sobre todo un hombre fiel a su patria, a su país, merecedor de lo mejor. Señor presidente, una vez más, quiero agradecer porque hay una persona que yo quiero, que está haciendo una labor extraordinaria. Ve el programa y sé que me va a apoyar, que es mi querido director de comunicaciones del Palacio, mi querido Homero. Homero, tú sabes quién es Diego. Yo quiero ese y yo quiero estar ahí, que el presidente me llame a través tuyo y dice, ven para que tú veas eso, porque me voy a sentir orgulloso de decir, general, el primer saludo es el mío, Diego Pesqueira. Señores, buenas noches. Con este señor, no es que el programa se acabó, con este señor que quiero, amo y respeto, Diego Pesqueira, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Señor director de la policía, tienes el mejor con usted. Muchísimas gracias. Diego Pesqueira, fuerte el aplauso para Diego. Que papá Dios te dé mucha salud, hermano mío. Tú sabes que te quiero. Está bien. Salud. Aunque nada más quede un chiste.